En este caso, me están dando pocas restricciones, así que algunas las voy a tener que inventar yo. ¿Sí? Primero vamos a buscar con esto un generador del núcleo. ¿Cómo hacemos siempre? Acá decimos que x1 es igual a menos x2 y en un genérico x1, x2, x3, porque esto va de R3 en R3. ¿Sí? Voy a meter esa condición, la voy a meter acá. Me queda. X1 es menos X2, X2 es X2 y X3 es X3. Descompongo, es el procedimiento de siempre. Menos X2, X2, 0, más 0, 0, X3, saco como un escalar x2 y x3, 0, 0, 1. Y ya sé que como estos son los generadores del núcleo, o sea, el núcleo de la transformación está generado por menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1, para que el transformado de cualquiera de estos sea el nulo, tengo que, lo voy a escribir acá. El transformado de menos 1, 1, 0 es igual a 0, 0, 0. Y el transformado de 0, 0, 1 es 0, 0, 0. Para que se cumpla esto, ¿está? Me voy un minutito a hacer un poco de memoria. Esto era un plano. ¿Sí? En R3, una sola ecuación así lineal, igualada a cero, es un plano que pasa por el origen. ¿Sí? Y estos dos vectores son vectores que generan ese plano. ¿Sí? Cualquier combinación lineal, cualquier punto del plano, va a hacer que el transformado sea 0, 0, 0. O sea, el núcleo de la transformación es un plano en este R3, en B. Bueno, no me pide. Pero ahora tengo que buscar un tercer vector que haga base con estos dos. Bueno, fíjense que tengo el tercer canónico, el 0, 0, 1. Voy a buscar el 0, 1, 0, que es LI con este y con este. No hay forma de que sumando estos dos o alguna combinación lineal de estos dos me dé. Y le voy a asignar acá un transformado de manera arbitraria, el que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacerlo fácil, 0, 1, 0. Podría haber sido cualquier otro vector. No me hubiera convenido ponerle 0, 0, 0, porque estaba alterando el núcleo. A mí me dicen, el núcleo es este, no es todo. Si yo hubiera puesto 0, 0, 0, hubiera hecho un lío. Póngale un vector cuanto más parecido a este, mejor. Lo que necesito ahora es el transformado del 1, 0, 0. Ya con esto me alcanza, porque estos tres vectores son una base. Y si yo tengo los transformados de ellos, listo. Bueno, para hacer la expresión necesito los transformados de la base canónica. Así que voy a buscar este ahora. Y lo voy a hacer fácil. Voy a decir que el 1, 0, 0 es igual a este vector 0, 1, 0, menos este, menos el, menos 1, 1, 0. 0 menos menos 1 es 1. 1 menos 1 es 0. 0 menos 0, 0. Aplico las transformaciones y sus propiedades y me queda que el transformado de 1, 0, 0 es 1, 0, 0. Este es mi incógnita. Igual a el de 0, 1, 0. 0, 1, 0. Que lo inventé yo. Menos este otro. Que es del núcleo. O sea, 0, 0, 0. No hace falta calculadora. Y me queda esto.
ya tengo los transformados de la base canónica. El transformado de 1, 0, 0 es igual a 0, 1, 0. El transformado de 0, 1, 0 es 0, 1, 0. Y el transformado de 0, 0, 1, que andaba por acá, como era un generador de núcleo, me dio esto. Armo la matriz poniendo estos en columnas, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, y ahora el transformado de x1, x2, x3 va a ser igual a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 por x1, x2, x3. ¿Qué me queda? Esta fila por esta columna, 0. Esta fila por esta columna, x1 más x2. ¿Sí? 1 por x1. Y esta fila por esta columna, 0. O sea que la expresión es 0, x1 más x2 y 0. Ya tengo el resultado que buscaba. Si soy ordenado, debe salir. A ver, vamos a verificar. Si reemplazo este vector, el menos 1, 1, 0. Menos 1 acá y 1 acá. ¿Me da 0, 0, 0, 0? Sí. Si reemplazo 0 y 0 de x1 y x2 acá, aunque x3 sea 1, esto me da 0, 0, 0. Se cumple con eso. ¿Sí? Y además, nada más, no me pedían otra cosa. Y si ustedes ven, la imagen está generada por este vector. Esto va a ser igual a un k, un escalar por 0, 1, 0. Ya está el resultado. ¿Puedo tener otras soluciones? Sí. Si yo acá hubiera elegido otro vector como transformado de este tercero, u otro, incluso acá el 1, 0, 0, otro que haga base con estos, me da otra transformación. Ahora, para estos la transformación es única y es aquella.